Leo, la carta del As de Bastos te pone seductor, romántico, pasional. Si eres del signo de Leo y no tienes pareja, bueno, quizás te atrevas y dices, bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si yo quiero salir al mercado, es válido. Si tienes pareja, va a ser un mes en el que le vas a dar el tiempo perfecto a esa intimidad, a los tiempos de comunicación y de buen compartir. El As de Bastos también te dicen, estás pensando mucho más rápido de lo normal, espérate, ten paciencia con todas aquellas personas que en el mes de mayo te puedan sacar de quicio, te puedan sacar como de la paciencia, ¿no? Que tú digas, pero ¿por qué no me entiendes? Estás tan activo a través del pensamiento y a través de la energía, si eres del signo de Leo, que definitivamente a las otras personas les puede costar un poco tomarte el paso. El As de Bastos es una carta también donde ustedes toman ese basto, que es el control, y ojo, no de manera dominante o de manera negativa, sino comienzan como a moldear, ¿no? Y a hacer esa escultura. Te puede sorprender, si eres del signo de Leo, lo que Marzo es capaz de crear en ti. Entonces, acóplate al tema de la seducción, que ya hablamos de la romántica, pero de convencer también a otras personas. Eso sí, tenles paciencia, porque se lo vas a tener que explicar varias veces y es que tú ya tienes todo armado en la cabeza. Para nuestros amigos de Leo, solamente les digo que no me encanta tanto esta energía con las extremidades, es decir, brazos o piernas, porque pueden recibir un golpe. Utiliza esa energía de seducción para conseguir lo que quieres, pero no para obligar a los demás de una forma tan rígida, porque esas zonas te podrían molestar. Y cuando vemos eso a través de la biodescodificación, es algo como suelta, suelta, suelta. O sea, aprovecha, moldea, pero acóplate a los tiempos de cada uno allí en el medio. Yo sentí que la energía de Leo va como más acelerada, o sea, tu mente y todo va más acelerada. Así cuando a veces uno siente que el alma va a un ritmo y tu cuerpo a otro, así más o menos él se va a sentir con su entorno. La carta para la energía de Leo es el 4 de bastos y esta carta habla de que también es el momento para disfrutar y conectar con la energía que te rige, que es la creatividad, el conectar con grupos, las salidas. Entonces es un buen momento para activarte a salir, conocer gente y al mismo tiempo también tener planes de visión hacia futuro como viajes, que pueden ser tanto locales como hacia el extranjero, y también habla de un nuevo horizonte. Entonces, todo lo que tú te propongas, Leo, para este mes de mayo, se te va a dar de manera efectiva, pero ten paciencia porque no todos están al mismo ritmo que tú. Y te van a decir que sí, lo vas a lograr, pero tú te puedes esperar en esto de ¿por qué no me entiendes? ¿Por qué no vas más rápido? Porque va a su velocidad. Si te acoplas con eso, yo creo que el mes de mayo va a ser una energía súper buena para nuestros amigos de Leo. Excelente.